Hello, motherfuckers. La cuestión acá es que hoy es el cumpleaños de Dylan, a.k.a. Luli Moyo, mi gran amiga Luli Moyo. Entonces decidimos hacer un planazo, un plan distinto, diferente, que es ir a pintar un cuadro y tomar algo. Entonces, nada, épico. BWS. Ahora va a venir Lucila. Claro. Que es la cumpleañera. Claro. Ah, ya contaste. Ya conté cuál es el plan de hoy, pero ahora viene Luchi. Que lo cumpla feliz. Estoy medio perdida. Para allá. La misma, Estefa. Igual siempre está mirando por la ventana, o sea. No. ¿Me vas a conectar a su celular? Ah, ahí está. Sí, sí. ¿Ves? O sea. Eso está bien. Ay, bien, y un auto. Hágalo. Phone. Buscar. Ahí va, busca. Sí. Ahí va. No. Hola, para abajo aparecen. Happy birthday. Gracias. Y eso es una computadora. Es ¿y tengas el celu de Lu? A ver ahí. Ay. Vincular. No, clave de acceso. Sí, bien. Sí. Voy a vincular algo con eso. Bien. Voy a escuchar la parte de Andrés Ateo. Bueno, es una playlist de japonesa porque nos gusta Mechi a mí. Bueno, Pepa, ¿vos qué hiciste? ¿Ya sabes qué vas a dibujar? No. Yo me acuerdo. Ah, ¿cómo te...? Ay, ¿lo paso? Yo creo que... Ah. Te conviene... Ay, no te conviene ir por acá. Y me avisas a ver de cálcula. Qué plato. Esa mucho ¿y qué nos trajiste? Siempre traes alfajores. No, era... chocolate de plomo. ¿Y por qué te lo comiste? ¿Estás pelotuda? Porque ese mismo día vino... No, no sé, sentí que se te cayó algo o no. No se te cayó nada. Esta canción, tú estás sola, Mechi, a vos. Sos una niña de mierda. Chulo. Hace calor, ¿no? Hace calor, sí. Pero sí. No, no, no. Ya, no hagas chistes con vómitos. El vómito es rico con lo que no te permito hacer chistes. Porque estás atrás mío y me da un asco terrible. Yo voy a dibujar a Young Miko. Ay, paren, ¿vieron que hay música en vivo esto que estamos yendo? Toqui, ya toqui. Esa amiga que baja. Sí. Me quiero matar. Era la ópera, ¿viste? Creo que nos va a tocar una mesa comunitaria. Obvio que nos va a tocar una mesa comunitaria. ¿En pareja o qué hace un ente empieza a hablar? Ay, me mato. Esto llueve, está el cielo negro, gris. Das miedo. ¿Cómo estás, Dylan? Sí, hay luz. ¿Sí? A ver. Okay. A ver, tú llamas, Matilde. Nos dieron estos bastidores, como podrán ver acá. Nos van a dar unas 100 brazos acrílicos y tenemos lapicitos. Y cada uno dibuja lo que quiere. Todavía no nos dieron lápiz, que es lo que a mí más me preocupaba, y ellos me dijeron que nos procuráramos. Yo quiero. A ver, lo permite. Ok. La abuela de Mote no tiene pelo. No, ¿qué quieren comer? Siento que voy a tirar algo. Loca pero mágica. No sé, abuela. El boceto horrible. ¿Qué cosa? ¿Ya se puede pintar? Sí, ¿por qué no? A ver, Matu, ¿cómo va el tuyo? No está mal. Pará. No sé, una mierda. A ver. ¿Qué es eso? Ah, gracias. 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 Bueno. Gracias. A ver esto, si se puede. La hija de puta. Creo que de dónde es comer hamburguesas. A ver, pero yo quiero unas papitas. Pero no es medio incómodo comer hamburguesas. No, bien, pero hamburguesas. Bueno, pueden ser, pero papas clásicas me dan paso. No sé qué. ¿Viste cuando se me cayó el celular? Se me rompió el trípode. Voy a cambiar de dibujo porque. No. Pero es lo mismo. Ah, tiene menos negro. Voy a ir con el toro. No. No me gusta el caprese. Hazle zoom a eso, por favor.
pasando aparte. Sí, ahí. No querés ver. Acá las chicas me dicen que el cuadro se tiene que llamar Almodóvar. Y concuerdo. ¿Tu cuadro cómo se llama? Algo un poco más. A ver, ¿tu cuarto cómo se llama? ¿Mi cuadro? Sí. Matilde y su abuela la pasan bien. ¿Y el tuyo? Matilde y su abuela africana. Snoopy. Pero póngales un nombre creativo. La verdad es que me da un poco de miedo esa nena. ¡Es racista! No por racista, me da miedo. Gris que está en el medio, ¿qué es? La comida es una máquina de coser. Está desnuda. Es como conceptual, como que no tiene formas concretas. Claro. Se nota. Te felicito. ¿Qué opinas de la experiencia? Se me hizo muy largo. Una mierda, dale. No, no. Muy largo. Sí, muy largo. Dale. Es que me cansé de pintar en un momento porque es una verga lo que estoy haciendo. Esa es mi opinión. Más chico el cuadrito. Sí, okay. Tiene razón Lu. Tenía que ser más chico el cuadrito. ¿Cuánto mide aproximadamente para ustedes? ¿Cuánto? 30 por 30. Ah, es un. Pero no es, no es tanto. Para mí tiene que ser 20 por 20. ¿Quién está? ¿Qué mira? Bueno, tenemos el privilegio además de tener a la pintora más talentosa de. ¿Cómo se llama este lugar? Beer House. Acá está Mer. Y acá la firma. Sí, la. ¡Que lo cumpla feliz! O era helado, o la otra opción era ir a comer el marqués de tu casa, y no tenemos más opciones. Porque acá solo tiene casa helado. No hay problema. En mi casa no hay problema. ¿No? ¿No querés que vayamos? No hay problema. ¡Ah! Prende una luz, hija de puta. Ah, boluda, dijiste tortita y es. No, 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 no. Sacaste la capucha de pino. Para mí no está mal. ¿Cómo yo? Sí, las tenés ordenaditas. ¿Tenés velas? Si ¿Tenés? No, no quiero tomar. Bueno, no quiero tomar. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué tienen mis cejas? Che, ¿tenés sangre acá? ¿Qué te pasa? Somos novias. Matilde parece un rabino. Sos un hija de puta. Mira, te tocó una flor. De puta. A ver, ponernos allá, por favor. Tengo cuatro clonazepams. Creo que creo que no necesito ayuda. ¿Jugamos al dibujar de memoria? Ay, sí. ¿Tenés para traer? Hay que dibujar a tu tía. Yo creo que la estoy dibujando bastante bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada, Pepa, tiene que ser rápido. Yo no mires. A ver, tío. Amorfo es eso. Ah, el tuyo. Bueno, el tuyo. Para mí el tuyo está bien. Para mí el de Luli está bien. El de Matilde es un dinosaurio. Hijo. Ah, pará. El tuyo y el de Lucila son parecidos. El tuyo y el de Luli son parecidos. Esto parece una tinta, boludo. El de Pepa es conceptual también. No me acuerdo cómo era el señor. Pero tiene que ser Bob Esponja tocando la flauta. No, yo pongo la pongo. Dale. Ah, tenía. ¿Tenía pelo Bob Esponja? No. Una pompa.
naranja, boludo. Ay, dude, se vio re bien. Es como Bob Esponja pelotudo igual. Es el dibujo de Bob Esponja que se autodibuja. Dame un pañuelo. Es este. ¿Y cómo era la que estaba loca? Yo, what up, Almejanda. Realmente me sé pecesuero de memoria. Y si eres una adicta a las conchas de mar. ¡Ay, salió bien! Mira la mía. Boluda, Lucina, la que me parece, parece otro dibujito, chido. Ay, quiero tatuarme tu Almejanda. Bueno, acá voten en los comentarios. Y voten bien. Voten bien. Voten bien. Poné cuál es cuál, ¿eh? Este es el mío, este no cuenta. Matilde y Pepa. Voten bien. Y bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Saludos, 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 Lucila, saludos. Saludos, saludos. Se nos cae un Snoopy. Saludos. Sí, obvio. Bueno, más o menos, es una pregunta.